Inicia la cuenta atrás para el esperado estreno de la segunda temporada de Enemigo Íntimo, la exitosa superserie de Telemundo protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez. Regresa el próximo lunes 22 de junio a las pantallas de Telemundo con una segunda temporada repleta de acción y nuevos personajes que promete mantener al televidente al borde del asiento. Así lo deja entrever al menos el avance exclusivo que la cadena de habla hispana transmitió este lunes, en el que se muestra un pequeño aperitivo de lo que dará de sí esta nueva temporada. Lo que va a vivir el espectador en esta segunda temporada es un nivel de ansiedad y de estrés, avanza Raúl, quien interpreta a Alejandro Ferrer, el comandante de la unidad antidrogas. La guerra entre Roxana y Alejandro se recrudecerá aún más en esta temporada. Va a haber un suceso que marca un odio entre ellos, adelanta Fernanda. Ese suceso del que habla la actriz mexicana está estrechamente relacionado con el desenlace que tendrá el personaje que interprete el actor chileno Matías Novoa, el Tilapia, que como se sabe ahora, solo tendrá una pequeña participación especial en la historia. De hecho, en el avance se puede intuir el trágico final que tendrá el personaje. Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de 2 años. Roxana, quien ya no puede esconderse bajo el alias del profesor, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro, comandante de la unidad antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el profesor y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre, ahora convertidos en peores enemigos.